a la mano para poder contar, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a ver qué número vamos a trabajar, con qué casita vamos a trabajar, ¿ya? Muy bien, Mía y Camila están con sus peluches, ahí vamos a dejarlos a un costadito, mis amores, por un ratito y luego jugamos con ellos, ¿de acuerdo? Muy bien, atentos a mi pantalla, ¿ya? Atentos, atentos, atentos. Miren, ¿alguien sabe qué número? ¡Uy, miren! Tengo la casita del 20, Miss Lady. Vamos a ver a quién vamos a presentar el día de hoy. Miren, tengo al numeral 26, Miss Lady. A ver, vamos, vamos a mover el 26. ¿Hacia dónde se va? Eso, se va a su casillero. Pero el día de hoy, Miss Lady va a contar. ¿Y ellas saben qué va a contar? Escarapelas, así como todos tienen en sus pechos sus escarapelas, Miss Lady va a contar escarapelas. Atentos, escúchenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, ahí está, Miss Lady, no te pases, 26 nada más. Excelente, exploradores. Pero, ¿cómo es el 26? Miren, el 2 y el 6. No te olvides, Miss Lady, el 2 y el 6. Así que ustedes también van a ver cómo lo escribimos. Atentos. Miren, miren, Matías, miren. ¿Cómo se mueve mi estrellita, mi estrellita? Eso, ahí está mi numeral 2. Ahora vamos al numeral 6. Mire, 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 mire. Ay, Miss Lady, ya lo sabemos, me dicen ustedes. Ahí está. El 2 y el 6 es el 26. Siempre van a ir de la manito. No se van a separar, ¿de acuerdo? El 2 y el 6 de la manito. A ver, Miss Lady, va a ver cómo van a contar ustedes. Solo el 26. A ver. A ver, a ver. Primero vamos a contar 26 en nuestra botella. A ver, en su botella. Muy bien, vamos a contar en nuestra botella. Alejandro, activa tu audio, mi amor, no te puedo escuchar. Alejandro, activa tu audio, mi amor. A ver, creo que el señor me puede escuchar, señor. En el casillero donde está la fotito de mi amigo, hay tres puntitos. Ahí dice activar o desactivar audio. En la parte de abajo de su laptop. Ahí mismo, en la pantalla, pero en la parte de abajo. Dice activar o desactivar audio. Hay como un micrófono, hay como un micrófono. ¿Ya? Hazme un audio explicándome, por ejemplo, la situación que también era mi papá está. Muy bien, vamos, Camila. Muy bien, Zahir, ahí está en su botellita contando 26, 26. Muy bien, amigo Rodrigo, excelente. Eso, Rodrigo está concentrado, muy bien. Miren, mi amigo Khaled, muy bien, Khaled, excelente, mi amor, ahí está echando su vasito.
Muy bien, Ramiro, excelente corazón, muy bien. Esta actividad igual nos ayuda a manejar nuestra psicomotricidad fina, así que es muy importante para nuestras manitos exploradores. Vamos, Lian Dávila. A ver, voy a ver a mi amigo Zahir, excelente. 26, nada más, 26. Lo contamos fuerte, ¿ah? ¿Eh? Ustedes lo cuentan fuerte ahí. Muy bien. Tenía un perro blanco que permite ellos al paso. Muy bien, Ian David. Muy bien. Mi amigo está concentrado, mi amigo Ian David. Qué bonita su botellita y dice 26. Muy bien. A ver, vamos con mi amiga Mía. Muy bien, Mía. Y está contando en su vasito. Excelente. Muy bien, Alesia. Excelente. Está contando ahí en su botellita. Muy bien. A ver, vamos a ver a mi amigo Matías. Muy bien, Matías. ¿Hay 26 fideos, Matías? ¿Sí? Muy bien, mi amor. Excelente. No te escucho, corazón. No te escucho. Ah, ya, muy bien, mi amor, excelente, muy bien. Muy bien. Ah, muy bien, excelente. Muy bien, Camila. Ya, muy bien, seño, excelente. Muy bien, exploradores. Ahora lo escribimos en mi pizarrita mágica también, ¿ya? Vamos a escribirle en mi pizarrita mágica. Disculpen, ¿qué número están en el 26? En el 26 todavía, seño. ¿Ya? Luego lo cuento yo y lo muestro y ustedes. Primero lo hago yo y luego ustedes. ¿Ya? Ahorita he hecho el 26, ustedes escriben el 26 en su pizarrita y contamos. En la harina también, ¿ya? Muy bien, cuidado mía con pintar tu manito o tu chompita, ¿ya? Muy bien, Calet. Alejandro, ¿me escuchas? Excelente, muy bien. Excelente, Matías, muy bien, Camila, muy bien, Rodrigo. Excelente. Ahora vamos con nuestro. Dime, Alesia. Todavía no he terminado aún. Ah, ya, te esperamos, mi amor, no hay problema, te esperamos. Alejandro, ¿me escuchas ahora? No sé qué pasa. Muy bien, Ian David, excelente. Muy bien, me avisan para pasar al otro número, ¿de acuerdo? Excelente, excelente. Vamos trabajando, vamos trabajando. Muy bien. Eso, Camila, muy bien, corazón, excelente. Muy bien. Ahora sí, atentos a mi pantalla, atentos, atentos aquí. Miren, ya vimos el número 26, Miss Lady, que pertenece a la casita del 20. No se equivoquen, no nos olvidemos, la casita del 20. Nuevamente voy a presentar a mi casita, miren, porque voy a presentar a otro numerito, el 27.
que está compuesto por el número 2 y 7, ¿de acuerdo? 2 y 7 van de la manito, pegaditas, no se separan. Vamos a ver, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se ubica? Ustedes también recortan y lo ubican donde tiene que ir, miren, ¿de acuerdo? Ahora Miss Lady va a contar a ver qué va a traer el día de hoy. ¡Peces! Así que atentos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, Miss Lady. ¿Y cómo se escribe el 27? Ya saben, el 2 y el 7, ¿de acuerdo? Pero este 2 y 7 no se separan, van uniditos, ¿de acuerdo? Vamos a ver la ruta, miren cómo viaja nuestra estrella por toda la ruta del 2. Ahora, del 7. Miss Lady, pero a tu 7 le falta algo. Uy, ¿qué será? La rayita de abajo, Miss Lady. Miss Lady lo va a colocar, ¿de acuerdo? Miren, esta rayita al medio falta, Miss Lady, ¿de acuerdo? A ver, todos, todos, vamos a recortar, vamos a pegar la casita del 27. Muy bien, mi amigo Liam, ahí tiene su casita. Muy bien, luego lo escribimos en nuestra pizarrita, en nuestra bandejita y contamos, por favor. Miss Lady, ¿quiere escuchar cómo cuentan? Pero, ¿saben algo muy importante? No nos vamos a apresurar, no lo vamos a contar rápido. ¡Uno, dos, tres, cuatro! No, 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 ¿ya? Lo vamos a contar lento también, lento. No nos apresuremos, nadie nos va a ganar. Al contrario, tenemos que contar bonito y tranquilo, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, eso, Caleb. Miren, ya tiene su botellita, mi amigo Caleb, y está contando. Igual mi amigo Rodrigo. Muy bien, Matías. Excelente, excelente. Muy bien, mi amigo Jefe Lía ya recortó la casita y lo pegó ahí en su... Recortó el sticker de la casita del número 27 y ahí lo pegó. Excelente. Yo tengo mamá. Muy bien. Alejandro, ¿me escuchas? Ya, muy bien, corazón. Vamos desarrollando ahí, contando el 27. Ya, corazón, el 27. Muy bien. Yo no te puedo escuchar. Ya, muy bien. Algo debe pasar, corazón, que yo no te puedo escuchar. Pero lo bueno que me puedes ver y que tú me puedes escuchar, así puedes trabajar ahí en tu, con tus numeritos, ¿ya? Sí, muy bien, muy bien. Con todo su ¿tiene que hacer la hoja también? Sí, sí, con su hojita también. Recortamos primero la casita, el sticker de la casita del 27, luego hacemos, contamos, escribimos en nuestra pizarrita y lo hacemos en nuestra hojita de aplicación. Ya,
Ay, yo también ya lo escribió. Ya, muy bien. Muy bien, Mía, excelente. Uy, Mía está muy abrigada, hace mucho frío el día de hoy. Muy bien, Camila, excelente corazón, muy bien. Excelente. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, Ramiro. Muy bien, Alesia. Muy bien, Ian David. Uy, mi amigo Ian David lo están tapando. Y ahora sí lo veo perfecto, mi amigo. Está contando sus 27 fideitos. Muy bien. Muy bien, Matías, excelente. Miss, una consulta. La casita es la de la vez pasada, ¿verdad? Sí, en esa casita se va a pegar todos los stickers, ¿ya? Ya, muy bien. Miren, exploradores, tengo un lapicero mágico. Miren, ¿cómo prende? ¿Ustedes saben por qué es mágico? Porque Miss Lady escribe algo en su mano, miren, y ustedes no lo pueden ver, ¿cierto? Miren, por ejemplo, voy a escribir aquí algo. Ustedes no lo pueden ver, pero si lo alumbro con mi lapicero mágico, sí se puede ver, miren. A ver, ¿vieron? Miren. ¡Qué guay!, ¿no? Oh, eso, muy bien. Qué bonito. Muy bien, mi amiga Alesia está concentrada, muy bien, corazón. Muy bien, Jefe Lía, ha contado chapitas, mi amigo Jefe Lía. ¡Eso! Muy bien, mi amigo Ian David. Miren qué bonito dibuja en la arena. Excelente, corazón. Excelente. Muy bien, Matías. Excelente, mi amor. Muy bien. Estamos con la casita del 20. Excelente. Ahora miren mi pantalla porque traemos otro numerito. Pero ¿por qué van a mirar mi pantalla? Pero ya se hace el 2. Pero recuerden que el trazo es muy importante. Miss Lady nos va a indicar cómo realizar el trazo correcto del 2, del 8, de cualquier numerito, ¿de acuerdo? Miren, ahora voy a ubicar, ya ubiqué el 27, ahora voy a ubicar el 28. Miren, eso. Y ahora vamos a contar llamitas, ¿de acuerdo? Tienen que estar atentos. El conteo es muy importante. Miss Lady no lo cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, porque así me voy a equivocar. Tengo que hacerlo despacio. Tomarme mi tiempo, ¿de acuerdo? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, Miss Lady. ¡Excelente! Hemos llegado al 28. Pero ¿cómo se escribe el 8 o el 2? Primero vamos a escribir el numeral 2, ¿de acuerdo? Miren, la estrellita, ¡eso! Y ahí está. Pueden aprovechar mi pantalla también y pueden repasar por donde está el numerito 8, ¿ya? Recuerden que primero lo pasamos con el dedito índice. Pueden aprovechar su laptop para que pasen por encima el dedito. Ahora sí, quiero que estén muy atentos al 8, porque algunos pequeños hacen el 8 con dos bolitas y eso, no, 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 ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de la manera que se mueve nuestra estrellita por nuestro numeral 8. Miren. Taratananana, gusanito, eso, gusanito, y subo. Otra vez. Miren, miren, bajo gusanito, subo gusanito, excelente. Ese es el numeral 8. El 2 y el 8 es el 28, que van siempre de la manito, no se separan. Ahora sí, también lo recortamos, contamos y realizamos el trazo en mi pizarrita. A ver, voy a ver niño por niño, ¿ya? A ver, vamos a ver a mi amiga. Mi amigo Zahir. Ay, mire, qué bonitas las botellitas de mi amigo Zahir. Está, está contando menestrita. ¿Eh? Muy bien, excelente, muy bien. A ver, vamos a ver a Matías. Eso, está contando cuentas ahora. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, voy a ver a Camila. Eso, Camila, Camila está concentrada. Muy bien, corazón. Muy bien, muy bien. A ver, voy a ver a mi amiga Alesia. Eso, mi amiga Alesia también está concentrada haciendo su numeral 28. Excelente. A ver, voy a ver a mi amigo Alejandro. Ahí está con la botellita. Y va a ir echando maicito, lentejita, lo que tenga a la mano. Muy bien. A ver, vamos a ver a mi amigo Rodrigo. Eso, qué bonito el 8. Muy bien, ese es el numeral 28, Miss Lady. Excelente. A ver, voy a ver a mi amiga Mía. Vamos, Mía. Mi amigo Alejandro, muy bien. Muy bien, mi amigo Ramiro, excelente. Ahí estaba a trabajar con el plumón. Muy bien. A ver, mi amigo Calet. Miren, ¿qué es eso? Canela, creo, mi amigo Calet, ¿no? Muy bien, corazón, excelente. Esas actividades también nos ayudan a trabajar la motricidad fina de cada uno de nuestros pequeños. Muy bien, mi amigo Calet, excelente. Voy a ver a mi amigo Jefe Lian, que para de fiesta por las noches, dice mi amigo. A ver... la pantalla de Camila está negra. Ah, ya, ahora sí. Muy bien, ahí está el numeral 28. Muy bien, corazón, excelente. Sí.
Muy bien, mi amigo Ian David, excelente. Está concentrado también, mi amigo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente, mamitas, muy bien. Hay que trabajar en casita, muy bien, Matías. El conteo, ¿de acuerdo? Que lo hagan despacio para poder contar siempre algunos juguetitos, cucharitas en casa, que nos va a facilitar, ¿de acuerdo? Muy bien, exploradores, ahora sí nos vamos a despedir en un ratito, pero regresamos, mamita, a las 11 tienen clase con la Miss de inglés, de psicología. Así que por favor tengan a la mano sus hojitas de psicología y con nosotros nos vemos cuando termine la clase. ¿De acuerdo? Sí, Dime, Alesia, dime, corazón, te escucho. te mando muchos besos, Nick. Yo también te mando muchos besos, mi Alesia. Cuídate mucho, mi amor. Sí, la otra mí es mi Miss Joana. Ah, ya, tu otra amiga también tiene otra amiga que se llama Joana. Muy bien, corazón, excelente, muy bien. Saludos y muchos besos. Yo también mando saludos y muchos besos y les mando un corazoncito. Ahí está un corazoncito. Dime, Camila. ¿Qué? A ver, un ratito. Primero escucho a Camila. Y luego escucho a Lian, ¿ya? A ver, Camila, dime, corazón. ¿A qué hora vamos a entrar con la mí, con la otra mí? A las 11, mi amor, tenemos con mi Rosita, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, jefe Lian, dime, te escucho. No me mires a mí, mira ahí, mira acá. Ya, muy bien, ya no quiere hablar mi amigo Jefe Lía. Muy bien, excelente. A las 11 nos vemos con nuestra siguiente clase y exploradora.